Los organizadores de las fiestas de la papa contrataron una unidad médica conformada por profesionales de la salud que estarán disponibles durante los días de las festividades para la atención de posibles casos en las que ellos tengan que intervenir y de esta manera ofrecer tranquilidad a los asistentes a las diferentes actividades de las fiestas. Somos la empresa que está realizando el tema de la misión médica o la cobertura médica que se está realizando en las fiestas populares de la papa en el municipio de La Unión. Bueno, para las fiestas de la papa, la empresa de servicios públicos ha contratado con nosotros el servicio de ambulancia, servicios de auxiliares de enfermería, técnicos en atención prehospitalaria o APH y medicina general. Para este año se está prestando como una adicional que sería el tema de cobertura con un médico general, dando una atención más oportuna en los puntos donde se están haciendo los eventos según la programación que tienen las fiestas de la papa. Para Mesopotamia tuvimos un muy buen balance. Tuvimos unas atenciones algo prioritarias que fue el día domingo. Una fue por una intoxicación etílica de una menor de edad, que fue como la atención más grave. Se resolvió ahí en el sitio, ahí en nuestro punto de atención. De resto, los otros fueron casos más menores, temas de embriaguez, caídas leves, pero el balance fue muy positivo. No hubieron heridos, las peleas no se presentaron. La comunidad prestó una muy buena compañía para nosotros allá en el municipio de Mesopotamia. Ellos están dispuestos según la programación de las fiestas y ofreciendo los diferentes servicios dependiendo la situación presentada. Bueno, los horarios que nosotros estamos manejando se hacen de acuerdo a programación y cronograma que maneja la empresa de servicios públicos en base a lo que se hace en las fiestas de la papa. Ya según ese cronograma es donde presentamos nuestra cobertura. Con la cobertura, para ellos que tienen derecho o a qué se debe hacer cuando estamos en esa atención. Si hay un herido y debe ser trasladado al hospital, se hace inmediatamente ese servicio. Si la persona que se va a atender se puede atender dentro de la ambulancia y el médico puede hacer nuestra atención, pues la realizaría ahí en el sitio, haría la aplicación de medicamentos en caso de ser necesario, o si es una persona que está muy crítica, pues haría ese traslado al hospital, al centro asistencial más cercano que tengamos, dando como una cobertura completa dentro de ese cronograma que se tiene con las fiestas de la papa. Bueno, aquí tenemos auxiliares de enfermería, técnicos o tecnólogos en atención prehospitalaria y médico general. Bueno, para este fin de semana, muy importante el tema de control en el consumo de alcohol, el tema de evitar las peleas y esos conflictos entre la comunidad, que pueda hacer que ya con el tema del alcohol se presente algo adicional con las peleas. Entonces, nuestra recomendación sería mucho juicio, como se dice, la gente muy calmada, muy prudentes para su consumo de alcohol y disfrutar las fiestas, que es lo que todo el mundo quiere hacer. Esta unidad médica es una empresa de nuestro municipio. Su gerente nos explica que es MEC, Medicina en Casa. Adicional a eso, entonces quiero contarles de MEC Medicina en Casa. Somos una empresa que está radicada en el municipio de La Unión. Nuestro punto o foco de atención va a ser la atención con médico general en toda la zona urbana y zona rural del municipio. Cuando una persona lo requiera, podemos hacer ese traslado del médico al lugar de residencia de cada afiliado para hacer su atención, sea de médico o aplicación de medicamentos sin necesidad de auxiliar de enfermería o cobertura de servicio de ambulancia en caso de requerirlo. Bueno, en caso de requerir un servicio con nosotros, necesitar una atención médico particular por una sola vez, un servicio de ambulancia, pueden comunicarse al número de celular 311-833-5621. Voy a repetir el número 311-833-5621. Es una línea que funciona 24/7 todos los días del año. Conozcamos internamente la ambulancia que estará disponible en caso de una emergencia, llegando a la situación de que ésta se presente. Bueno, entonces estamos dentro de una de las móviles de la empresa. Vamos a mostrarles un poco de qué es lo que tienen dotación esas ambulancias que son básicas. Aquí podemos encontrar el tema del oxígeno, que son dos centrales de oxígeno para traslados pues, que requieran una cantidad de oxígeno considerable, monitor de signos vitales, tenemos el aspirador de secreciones, desfibrilador externo automático y ya contamos con el resto de insumos, que serían gasas, guantes, catéter, tapabocas, está la camilla para el traslado, camilla rígida también, tenemos una silla de ruedas. Las ambulancias están dotadas para transporte asistencial básico. Entonces esto es como la parte de la dotación que van a encontrar dentro de nuestras móviles. Son móviles que cuentan con toda la normatividad, todo lo que nos exige la norma. Hay mucha tranquilidad con respecto a eso para que la persona que tenga o necesite una atención sabe que viene con nosotros con todos los implementos al día.